con esta orquesta que solo realmente los ensayos, le pone, imagínate, no, no digo la presentación. Por supuesto, la verdad es que es un honor poder estar compartiendo con estos músicos. ¿Y el repertorio más o menos qué vamos a escuchar? Bueno, va a haber de todo. Ajá. Va a haber desde canciones tradicionales, van a haber canciones muy alegres, ajá, Santa Claus, estará también, Sound, sí. Bueno, hay muchísimas canciones que no les digo porque si no ya no sería sorpresa, pero claro, tenemos, claro, por ejemplo, varios cantantes invitados. Está Mónica Sarmiento, una de las cantantes invitadas, Wayne Hooper, su servidora, Rocío, ajá, y bueno, muchísimas sorpresas más que qué seguro brutal la van a hacer un concierto espectacular. Para toda la familia. Para toda la familia. Y abierto para todo el público, ¿cierto? Abierto para todo el público, eso es lo más importante, ¿eh? Pueden llegar ustedes a disfrutar en familia, pueden tomarse un cafecito mientras disfrutan de esta lindísima rico, música. Así rico, que, todos invitados. Pues sí, en Pradera Zona 10, entonces, desde las 6 de la tarde, Rocío y otros invitados especiales cantándole a la Navidad con, por supuesto, la Orquesta Sinfónica Nacional, que es un, de verdad, un agasajo y es un lujo escucharla. Y como decía Crista, pues hay que apoyar a nuestros artistas, no porque sean nacionales, no, nada más por eso, sino porque son buenos y porque se lo merecen. Así que, Rocío, ya sabes, cuando querrás, es tu casa. Aplauso enorme. Y seguimos con más de Viva la Mañana. Vamos con los chicos al desayuno ya. Está linda, qué lindo, está ¿verdad? En Zona 10, yo había dicho para la concesión, pero es que va a estar tan bueno que van a ver que lo también van a replicar van para a todos ver, lados. En todas las praderas van a estar ahí dando vueltas. Entonces, pero no se lo pierda, va a estar espectacular. Qué placer poder escuchar a Rocío y a divina, la orquesta, ¿verdad? Preciosa. Qué voz linda. Ay, tiene. Y preciosa, con esas canciones navideñas preciosa ya para dar inicio a esta época sí tan linda. Yo soy feliz, así que por ahí voy a estar. Ya entrar en el mundo. Chicos, ¿vieron Flor del Caribe o no? Sí, la sí, estamos viendo. Está buena, ¿verdad? Está buena, buena. Y cada vez va mejor y cada vez se está poniendo más interesante, más intensa. Va dando como saltos rápidos, ¿verdad? Como sí, que las cosas van pasando rápido. Vale mencionarlo, va pasando rápido el dolor y pues la pérdida de Cassiano, pues está pasando rápido porque quieren adentrarnos más en la historia de lo que va a suceder. Y entonces, pues, eso es ¿qué es lo que sucedió el día de ayer y qué es lo que va a pasar el día de hoy? Para que lo dejen aún todavía más picado, pues esto es. Acepta, Esther, acepta. Cásate conmigo. Alberto Valladez, me tomaste por sorpresa. No, estás mintiendo. Tú sabes muy bien lo que siento por ti, siempre has sabido. No podía pelearte con mi mejor amigo. Nunca me pasó por la cabeza crear cualquier situación que pudiera perjudicarlos. En respeto a mi amistad con Cassiano y por respeto al amor que vivían. No, un amor de una vida entera no acaba así de repente ni con la muerte. ¿Eso significa o no? Sí. Yo te voy a esperar, Esther. Lo que yo siento aquí es algo inmenso. Soñé otra vez contigo. De nuevo estábamos felices, riendo. Yo llegaba a la cabaña. Tú estabas preparando la cena y nuestro hijo jugaba con el perro, saltando olas en la orilla del mar. Es porque en ese sueño teníamos un hijo. ¿Recuerdas lo acordado? Primero un niño, después una niña. ¿Recuerdas? La certeza de que eso sea más que un sueño me da la fuerza para seguir vivo en este infierno. ¿Para qué perder tiempo escribiendo? Ella nunca va a recibirla. Gracias. Vamos. Oiga, señor, ¿eres todo un nadador? Eres un nadador. ¡Ah, ya ¿quién llegó va a ganar la carrera? ¡Ah! Sí. Ya llegó. ¿Ya estás cansado? Yo te cargo. ¡Arriba! No estoy cansado, ¿no? ¿No estás cansado? No, ¿no estás cansado? Sí. ¿Me ayudas a enseñarle a nadar, Beto? Pero lo peor es que ahorita se ve bonito, pero él fue el que lo mandó con los diamantes para que lo agarraran ahí, claro. El que hizo todo el drama de que estaba muerto y todo, ¿no? Ahorita se hace el bueno, ¿verdad? Pero consiguió lo que quería, el amor de esa. Todavía no. ¿Cómo aparecerán esas cartas? Yo me imaginé ahorita que las metían en una botellita, las manda y ella un día en la playa. Tal vez. Pero todavía, Beto y Esther todavía no están. No son novios. Él está ahí, poquito a poco, tratando de tomar la oportunidad para entrar en la vida de ella, pero ella se ha resistido pues todos estos años. Sigue enamorada.
Sí, sigue enamorada de su gran amor. El amor de su vida. El amor de la vida. Chicos, a comer, ¿qué les parece? Yo me apunto. Miren qué rico se ve esto, señoras y señores. Ahí está. Así es, así, chicos. Acuérdense que ya estamos en la temporada de empezar a hacer cosas ricas, acompañamientos para todos los platos ricos que vamos a comer a fin de año. Esta es una sugerencia que son las zanahorias glaseadas con la miel de maple anabeli, unas almendras, todo, y ya tenemos una guarnición deliciosa para acompañar el pavo, el cerdo, en fin, lo que vayamos a tener en casa para las cenas de fiestas, pues siempre tiene que estar anabeli presente. ¡Ay, buena idea! Gracias, chicos. Amable. Disfrútenlo. Buenos días. A no olvidarse entonces esta delicia. Y no se olviden que anabeli, con estos productos maravillosos, se transforma en su amiga inseparable siempre. Ahí está parte de lo que utilizamos todos los días en estas recetas maravillosas. Y hablando de tradición y hablando de cosas interesantes, no te podés perder esta super promoción, porque participar realmente es muy fácil y porque hay premios espectaculares. Anabeli, un show con Tutti, celebrando los 55 años de esta gran marca guatemalteca. Un show con Tutti y Anabeli agradecen tu lealtad. Con la promoción de aniversario, 55 años de generación en generación. Envía un mensaje de texto al 3939 con el número de hora y lote impreso en los envoltorios de Anabeli. Automáticamente participas en el sorteo de un carro último modelo, motos, tablets, computadoras, televisores, estufas, refrigeradoras, hornos y muchos premios más. Disfruta y gana con un show con Tutti y Anabeli. Muy bien, a participar. Buenísimo. Entonces, me los quedado, premios son ya excelentes. A punto de mandar, a punto de enviar, ¿verdad? De todo. Bueno, chicos, al mundo de los espectáculos, entonces, hoy vamos, pero mire, como flecha, porque tenemos que ir muy rápido, señoras y señores. Acá está, hemos puesto este lado, vamos. Bueno, no, voy, voy. Es que miren, quiero pasarlos oliendo a todos. Qué rico huelen todos. Es que traen la pena. Está muy bien. Fui por mi cafecito. Pero no entra el camerino, ¿le da? O tal vez sí, pero al otro. Bueno, vamos a ver lo que está pasando. Don Omar, Sotoboche. Acusado de violencia doméstica. Don Omar, ¿se acuerdan? Un par de meses. Sí. Pero ya, ya había sido... Había sido puesto en libertad con una caución económica, pero se arreglaron los cargos. Ya está libre. No pesa sobre él ninguna acusación. No es lo mismo que salgas bajo fianza o bajo palabra, pero pesa la acusación sobre vos a que alguien venga y te retire los cargos, ¿sabes? Obvio. Ahora que ya no están los cargos en su... ¿contra? En la espalda, pues ya está libre de toda... Nunca lo pusieron en pantalla, pero no importa. Les cuento lo que pasó con Don Omar. Ya no está desestimado el caso. Le quitaron cargos en su contra. Que son imágenes en vivo. Estamos esperando. Exacto. Pues esa es la Pantoja. Que Rebeca... Ese es el caso de la Pantoja. Esa es la Pantoja. Ya entramos a la Pantoja, pero bueno. La Pantoja lo hablamos al final, hace dos horas. Porque esta polémica de lo de Pantoja viene hace años. ¿Qué va a pasar ahí? Switcher, por favor. Ya está. ¡Despiértense! Ese ya es Don Omar. Ese ya es. La Pantoja no se asolió tanto. Es Don Omar ya. La Pantoja es otro caso. Va a prisión. Seguro va a prisión. Pero él, Rebeca López, que fue la mujer que lo acusó, ya desestimó los cargos y dijo, bueno, no. Ya lo retiro. Seguramente se está hablando de un arreglito por ahí. Seguro. Como decir, siempre no me pegó. Pobre diabla, le dije. ¿Sabes qué pasa? A veces son muchos, se hacen justamente para llegar a esos arreglos. Uh-huh. O sea, te demando, pero con la intención de poder sacarte algo de dinero. Eran, ¿verdad?, seis cargos: mucha violencia doméstica, maltrato y apuntar con un arma a su expareja. Pues bueno, vieron las cosas que pasan en las entregas de premios. Ayer les mostré lo que pasó a Jennifer López cuando confundió el nombre de una película. Johnny Depp también sube a entregar un premio. Y todo parece indicar que sí se le pasaron las copas. Las copitas. Subió al escenario. Véanlo ustedes, está en inglés, pero juzguen ustedes, porque en inglés o español, si uno sabe las palabras, se entiende igual. That's the weirdest microphone I've ever seen in my life. Look at it. I mean, right. All right. I'm not very good at this kind of thing. No. Watch, I'm going to read this thing. For decades, Shep Gordon has been one of the most beloved and respected talent managers in the music industry. He is also currently the star and subject of the documentary Supermensch, because he is a mensch. And I have been very, very lucky to have him in my life. He's someone I consider a great friend, somebody, an incredibly loyal friend. And so you have to watch the film. Yeah, there you go. What does it say? Is anybody...
I mean, it's one of those nights. Ahí, de hecho lo cortan porque él tenía que mandar un documento. Bueno, le están dando un premio a Shep Gordon, es este homenajeado que está ahí. Él tenía que mandar al video, regresan con el video y damas y caballeros, Shep Gordon. Lo que pasa en las premiaciones normalmente. Pero como no se le entendía, ya estaba riendo, se dijo malas palabras y demás, lo cortaron. ¿Saben qué pasa realmente con esas premiaciones? Que cuando hay cenas y cuando hay, generalmente hay trago, porque es la verdad. Sí. Lo hemos visto en las premiaciones, no en el Oscar, pero en el Emmy o en algunas otras o en el Golden Globe, donde hay cena, toman una copa de champán y toman otra copa de champán y toman otra copa, y ahí les pasa eso. Y yo siempre doy ese consejo cuando doy mis clases. Hay gente que dice que tengo un poco de nervios y no quiero, y ¿qué hago? Y tomaste una copita de algo, no es lo peor que puedes hacer. Sí, no. Porque realmente te puede llegar bueno a cambiar el panorama absolutamente. Así, pero como además pasan todo el día preparándose para las mujeres, tal vez pasan todo el día preparándose para la alfombra roja, casi que no comen, están nerviosas, se toman una copita y ya. Sí, y aquí a veces fue una mala pasada. ¿Te acuerdas? Estaba nominada y ya dijo, jamás me voy a ganar un premio como mejor actriz. Se lo gana y sube en bola. Pero este que sí sabía. A mí realmente que me queda subir duda si estaba actuando. Se parece mucho al personaje de Jack Sparrow de en Piratas de la Estaba incoherente. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Un video que está que reunió a muchos artistas famosos en el mundo que pretende recolectar fondos para que se encuentre la cura del ébola. Muchos artistas dijeron, bueno, nos preocupa todo esto, y la iniciativa la hizo la band 830, y aquí tenemos un pedacito del video. Ahí van a reconocer a algunos artistas, entre ellos One Direction. Regresamos todos, vamos. Pues bueno, reconocimos a Ed Sheeran, está por ahí Bono, Rita Ora, One Direction, ahí, está Sam Smith, está Chris Martin de Coldplay, porque dijeron, bueno, sí, los artistas tenemos que hacer algo también, y es un canto que se llama Do They Know It's Christmas Time, estaba obviamente a propósito por la temporada, pero el objetivo es recaudar fondos para la... Bajó un poco el tema del ébola, o sea, a nivel mediático. Totalmente, se han dado cuenta, sí. Como que antes era como que estamos todos con esa gran presión y como que sigue la alarma y siguen los controles, pero como que ahorita bajó un poquito el tema, ¿verdad? Que vende más el enfermo que el que se sana. Sí, más sanados ahorita, hay gente claro, sanándose, cierto, que no se sabe. Entonces, vende más el pánico que el hecho de que estamos ganándole la batalla. Pasa que ayer murió un médico y dicen, a ver, otra vez vuelve el pánico. Bueno, pero lo que no se habla es que las muertes sí siguen en África, en Sierra León, en Liberia, continúan falleciendo. Sí, es cierto que hay gente que se ha recuperado, unas 1,000 personas, dicen, han salido de hospitales de Médicos Sin Fronteras en esos países, pero, o sea, la cifra ya supera los 6,000 fallecidos, ¿verdad? Lo triste es que cuando se da un caso, que no son casos, pero sí, podríamos decir casos aislados en otros países, es cuando viene la gran repercusión, pero en un lugar donde tendríamos que preocuparnos, donde toda la ayuda humanitaria tendría que estar puesta en este sitio, como dice María René, son casos que se siguen multiplicando día con día, ¿verdad? Y como que se baja la guardia en los demás países, ¿verdad? Porque hasta aquí estábamos todos en alerta y ahora es como que... Sí, como que se baja. Y puede seguir creciendo. Sí, es cierto. Está muy bien. Pues bueno, el espectáculo aquí se... ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, a Johnny Depp parece que tiene el caso, pero es ébola. Él no es ébola, sino...